37 minutos pasaron de la hora 19 en Buenos Aires y 37 minutos pasaron de la hora 18 en Santiago de Chile, donde estoy. Ahí están viendo una vista de cómo está el cielo ahora en Santiago, en un hermoso atardecer. Así que bueno, gracias Eduardo Ferreira, operador, que hoy es su día y que gentilmente, sin que le pida nada, él va poniendo las fotos. Ya está acostumbrado cuando lo molesto en el estudio. Bueno, estuvimos en Entre Ríos, estuvimos en Mar del Plata y ahora nos vamos a las sierras de Córdoba porque aparece Marcela Ganapol, que es narradora de historias hace más de 20 años y hace 5 que vive en Villa Yardino, en las sierras de Córdoba. Y acá, en las sierras de Córdoba, digamos, ahí donde está ella, ha estrenado Yo me nazco en octubre del año pasado, que estuvieron ensayando durante la pandemia, y además con la directora Gabriela Winicki, que también vive en el pueblo de Villa Yardino y que también es de Buenos Aires, aunque ella está hace 18 años que vive en las sierras. Marcela Ganapol, ¿cómo estás? Buenas tardes. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. Muchas gracias. No, gracias a vos por estar ahí. Y además, sabiendo que estás próximo a viajar a la ciudad de Buenos Aires a hacer tu maravilloso espectáculo que se llama Yo me nazco y que son relatos de infancias, espectáculo para adultos que se va a presentar, lo voy a decir para que quede clarito, viernes 27 y sábado 28 de mayo, 20:30 horas en Alquimia Centro Cultural, en Rabignani 1408, en el barrio de Palermo. Las entradas se pueden adquirir por Alternativa Teatral, Yo me nazco, y ahí sacan la entrada. Estamos viendo ahí el flyer. Exacto. Tengo que decirte, Osvaldo, que para el viernes ya están agotadas las entradas. Así que, bien, muy contenta. Así que quedan para el sábado. Hay que apurarse que quedan para el sábado 28. Qué buena noticia, por eso tenés esa cara de feliz cumpleaños. Estás recontenta, Marcela. Y bueno, viste, armar algo en el interior del país y traerlo a Buenos Aires, siempre, bueno, es un poco un desafío. Y bueno, así que sí, estoy muy contenta. También tengo que decir que, bueno, como yo viví y trabajé muchos años en Buenos Aires, bueno, por suerte tengo algún público que acá en Buenos Aires que todavía me siguen, alumnos, claro. Bueno, familia también. Pero bueno, la verdad que muy contenta, porque bueno, por otro lado, además de venir a hacerlo a Buenos Aires, es un espectáculo de narración oral escénica, que es una disciplina emparentada con el teatro, pero bueno, no es teatro, entonces es relativamente joven esta actividad artística nuestra, entonces, bueno, siempre es lindo que venga la gente a ver de qué se trata. Claro. Contame brevemente, para después adentrarnos exactamente en el espectáculo y ver algunas de las fotos que gentilmente me mandaste, que nuestro querido Eduardo las va a ir poniendo para colorear la entrevista. ¿Cómo se te dio por ir a vivir a Villa Yardino? Siendo tan teatrera, narradora, viviendo en Buenos Aires. Sí, no. Todo lo que vos decís es cierto, pero todo eso me tira mucho la sierra, desde toda la vida. Nosotros con mi familia hemos ido toda la vida para el lado de la sierra, así que en realidad lo que hicimos es concretar un deseo largamente deseado, largamente soñado. Así, y lo pudimos hacer recién hace 5 años definitivamente. Y te quiero decir que, bueno, en esta actividad artística que yo hago, contar cuentos, digamos, contar historias, tiene muchas posibilidades. Una de esas posibilidades es la escénica, digamos, armar un espectáculo con una dirección como la que tú tengo con Gabriela Winicki. Pero después,
yo ando contando cuentos por todos lados, trabajo mucho en escuelas, tengo una biblioteca ambulante, así que, digamos, mientras haya gente queriendo escuchar historias, vale la ciudad, vale los pueblos, las sierras, las pampas, por todos lados me meto contando cuentos. Así que trabajo tengo por allá también, por acá y por allá, digo, por Buenos Aires y por las sierras. Desde octubre estrenaron y anduvieron paseando la obra. Hablamos de Yo me nazco, que se presenta este fin de semana en Alquimia Centro Cultural en Rabignani 1408, el espectáculo Yo me nazco. Viernes 27, ya está agotado, señores. Sí, ya está, y señoras. Vamos por el sábado 28. Vamos por el sábado a las 20:30. Lindo horario para el invierno, 20:30 me parece fabuloso. Estuvieron por todo el Valle de Punilla, Villa Yardino, La Falda, La Cumbre, Capilla del Monte, Charbonnier, y además tienen programadas en Tanti, Río Ceballos, Villa María y Córdoba Capital. ¿Cómo llegaste a Buenos Aires? Bueno, por la trayectoria que yo he tenido acá, digamos, ¿sí? Porque conozco el ambiente y, bueno, esta sala donde vamos a presentarnos, que es Alquimia, es una sala muy amorosa, cuyas dueñas también se dedican, entre otras cosas, a la narración oral. Así que, bueno, era algo que me pedían. A mí me cuesta estar en la ciudad, digo, me gusta mucho más estar lejos de la ciudad. Pero bueno, muy contenta de traerlo acá. Pero tan contenta de traerlo como de ir a los pueblitos que estuvimos recorriendo, ¿no? A mí también me gusta mucho, el arte de la narración oral es un arte de mucha cercanía, es decir, no me lo han propuesto, pero tampoco te agarraría a hacer una función en el Luna Park, ¿me entendés? No tendría sentido. Claro. Nosotros los narradores contamos mirando a la cara de la gente, entonces no es para públicos masivos. Y en ese sentido, por ejemplo, este verano que anduvimos por el valle, estuvimos en algunos teatros, por ejemplo, en la ciudad de o pueblo, no sé si es ciudad o pueblo, La Cumbre, tiene un teatro muy lindo municipal, y bueno, estuvimos, digamos, en un escenario, ¿no? Un espacio convencional. Pero también a mí me gusta mucho llevar y está armado el espectáculo para ser llevado a lugares no convencionales. Entonces estuvimos en bibliotecas, estuvimos en centros comunitarios. Me gusta mucho ir, en el interior hay poco teatro, la gente agradece mucho cuando hay una obra de teatro se acerca. Claro. Entonces, de teatro, de narración, digamos, un arte escénica. Así que, bueno, a mí me agrada mucho eso también, estar en lugares pequeños y con mucha cercanía con la gente, ¿no? Ahora quiero que me hables específicamente de qué consta el espectáculo, pero vamos a pedirle a Eduardo, si sos tan amable, querido, de pasarme... Ahí está, mirá, vamos a ver algunas imágenes del espectáculo que me mandó gentilmente. Muy lindas fotos, te sacaron unas fotos hermosas, con una definición. Sí, es cierto, muy lindas. Elegí las mejores, Osvaldo. No, bárbaro, mirá qué linda imagen esa. Esa que estamos viendo es donde estrenamos, que no es un espacio teatral convencional, como pueden ver, en realidad es un espacio que hay en mi pueblo, en Villa Yardino, que se llama Centro Cultural La Rana, y bueno, es un espacio que quiero mucho. Así que ahí estrenamos, es un espectáculo, es unipersonal, trabajo yo sola en escena, y bueno, y somos un dúo con mi directora, que ahí está, la Gaby Wenicki. Este es un backstage. Y el espectáculo tiene, por supuesto, una puesta en escena, teatral, y consta de cinco cuentos de diferentes autores y autoras, de diferentes nacionalidades también, que yo adapté, porque bueno, los narradores, las narradoras, trabajamos versionando los cuentos que nacieron para ser leídos, es decir, fueron escritos. Ese es parte del espectáculo, perdón, ¿no? Sí, eso es parte del espectáculo. Eso es un espejo, digamos, o algo que hace el espejo. Me encantó esa foto, me encantó. Es hermosa. Sí, sí. Es un cuento muy bravo eso. Te decía,
armé mis propias versiones de esos cuentos, puse todos los cuentos en primera persona. Lo que tienen en común es que reflejan situaciones de diferentes infancias, ¿sí? Situaciones bastante dramáticas, no extremas, pero sí, situaciones donde se reflejan infancias incomprendidas, digamos, poco atendidas, poco explicadas, poco tenidos en cuenta por los adultos. Bueno, eso es el hilo conductor del espectáculo, ¿sí? A pesar de que autores y autoras son de diferentes épocas y de diferentes nacionalidades. A mí me gustó mucho lo que vos escribís acá en digamos, en donde está la ficha técnico-artística y en lo que es la mini gacetilla que pone alternativa teatral. Y es muy lindo esto que dice un recorrido de recuerdos con anclaje en el particular punto de vista de la infancia, hechos puntuales, momentos de la vida que marcaron lo que viene después. ¿Cómo se llega a la vida adulta? ¿Cuánto demora en cerrar la herida? Me pareció bellísimo eso, bellísimo. Y yo digo, wow, cuánto lamento no estar en Buenos Aires este fin de semana porque iba a verte, pero de cabeza, Venite a aparte mío. Córdoba, venite a Córdoba, Héctor. Venite a Córdoba, Osvaldo. Estás reinvitado. Sí, me encantaría. Ahora justamente tengo dos funciones ya hago radioteatro a la hora del té en la Botica del Ángel en Buenos Aires. Tengo dos funciones ahora en junio y que también es algo maravilloso, ¿no? Porque viste que el Sí, radioteatro absolutamente, me encanta, me encanta. es decir, me encantaría poder ir así de gira, ¿no? Por los pueblos y llegar ahí, bueno, y Yardino, que está la casa de actores, que tantas veces Claro. he ido, y es bellísimo, bellísimo. Y me decías esto del espectáculo. El espectáculo está interpretado por vos, por Marcela Gana. Siempre tengo una duda. Ganapol, así es, ¿no? Sí, gana Paul. Exacto. Y está dirigido por Gabriela Winicki. ¿Hace mucho que se conocen? Tanto, no, no. Bueno, como te digo, hace 5 años que estoy en el pueblo. Gaby es la profesora de teatro del pueblo, digamos, Claro. actriz, directora y profe de teatro, incluso en secundarios de la zona. Y yo siempre tuve claro que a la hora de armar un espectáculo, puedo tener la idea, pero siempre tuve claro, no es el primer espectáculo que hago, que me gusta, porque a veces las narradoras trabajamos muy solas, ¿no? En esto de preparar los cuentos, ensayarlos. Me gusta entonces, en este caso, cuando necesito una puesta en escena, una mirada de afuera, por lo pronto. Y si es una mirada teatral, me aporta mucho, me aporta esa visión. La verdad es que Gaby me aportó un montón. Yo fui a buscarla, digamos, en plena pandemia, fui a proponerle algo, pero bueno, la verdad es que teníamos mucho tiempo porque tardamos un montón en estrenar con esto de la pandemia, así que hicimos todo un recorrido, sacamos cosas. Yo no tenía en claro desde el principio que iba a resultar esto, ¿no? Fuimos viendo, sacamos cuentos, ideas pusimos, sacamos, bueno, y finalmente nos dimos cuenta de que estábamos hablando de esto, de infancias vulnerables, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la infancia, pero narrados por esta mujer que yo soy, digamos, adulta, esta mujer adulta que yo soy, ¿sí? Vos sabés que a pesar de que nosotras repartimos el programa donde constan los 5 cuentos con los 5 autores y autoras, al estar puestos en primera persona, aún la gente habiendo visto eso me preguntan, ¿son cosas que te pasaron a vos? Y bueno, de eso se trata, contar cuentos, ¿no? De que un poco la gente crea que son cosas que me pasaron a mí y también hay mucha identificación, hay mucha. Pasan, es bastante dramático, para mí es bastante novedoso haber incursionado, siempre he virado más para el lado del humor y de pronto me puse bastante dramática en esta obra. Vos viste que nosotras, las narradoras, como injustamente los cuentos están asociados a la niñez, ¿sí?
siempre que hacemos un espectáculo para adultos tenemos que aclararlo, porque si no, y no es que este espectáculo esté prohibido para los chicos, pero claramente está dirigido a público adulto, jóvenes y adultos. Entonces siempre tenemos que ponerlo eso. Es un poco como le pasa a los titiriteros también, ¿no? Que si hacen títeres para adultos, que desde mi lado eso es bastante incomprensible, porque yo no entiendo, digamos, a los adultos también nos gusta que nos cuenten cuentos, ¿no? No, pero bueno, hay que aclararlo. Y bueno, y la gente se siente bastante reflejada. Bueno, recibí mucho feedback de, bueno, de estas cosas, ¿no? De cosas que nos pasan en la infancia y son dolorosas. Qué lindo lo que contás. Estamos conversando con Marcela Ganapol. Ganapol. Marcela Ganapol, que con la dirección de Gabriela Winicki, en un espectáculo que dura 60 minutos y en una narración teatro presencial para adultos, se va a presentar con este espectáculo Yo me nazco, relatos de infancias, el viernes 27, entrada agotadísima, y el sábado 28, vamos a hacer hincapié ahí, 20 y 30 horas, Alquimia Centro Cultural en Ravignani 1408 en el barrio de Palermo. Ahí estamos viendo el hermoso flyer que me mandaste, que Eduardo es un genio, este operador que hoy en su día maneja los botones tan bien y que la gente que hacemos radio sin los operadores, bueno, en el teatro, en todos lados, los operadores de lo que sean, sin ellos no podríamos, no hacemos nada nosotros. En este caso, el operador de radio es magnífica la tarea que realizan, ¿no? Maravilloso. Marcela, tengo ahí dos minutitos más que quieras agregarme algo para el cierre, ya digamos. No, me gustaría también contarte, ya que no, bueno, no nombré a los autores, pero sí también nombrarte a trabajo en el espectáculo con un tema musical que se llama Animal Vivo, que es de una compositora argentina, Alejandra Palazzo. Bueno, incorporo parte de su música. Los cuentos son de dos autoras argentinas, uno de Alejandra Camilla, otro de Lucrecia Labarte, un autor santafesino, Francisco Vitar, y después hay una historia de Clarice Lispector y otra de un autor colombiano. ¡Qué variedad! Estupenda selección, ¿no? Porque hay que armar un espectáculo de 60 minutos con una melange de diferentes autoras y autores y lograr este espectáculo que yo me imagino que debe ser hermoso y que seguramente en algún momento lo voy a poder ver, porque no creo que sea la última vez que vengas a Buenos Aires y yo tampoco la última que fui en enero a Córdoba. Así que buenísimo. Sería maravilloso que podamos encontrarnos y tener tanto para charlar. Qué lindo que Villajardino, que vos me hablaste de tu profe de teatro y hoy tu directora, Gabriela Winicki, que hace ya 18 años que está radicada en Villajardino. Qué lindo que me digas que hay cultura, que hay arte, que se puede trabajar, que se puede llegar a la gente, ¿no? Maravilloso. Sí. Hay unas movidas muy lindas en los pueblos. Hay que darle lugar, hay que darle también un poco de financiamiento, ayudar, ¿no? Pero es más difícil. Sí, pero bueno, hay mucho material, hay mucha gente, y hay mucha gente con ganas también de ver, de apreciar. La verdad que sí. ¿Cuándo viajas para Buenos Aires? Viajo, estoy llegando el jueves. El jueves, perfecto. Estoy llegando el jueves y ya para ensayo y las dos funciones. ¿Y después te vas enseguida? Sí. ¡Capa de la ciudad!
Bueno, Marcela Canapol, te mando un besito grande Gracias, Osvaldo. Muchas gracias, ¿sí? desde aquí Decir, y gracias. decirle a la gente que entonces queda para el sábado, puede buscarnos en Alternativa Teatral, Yo me nazco, ¿sí? Y si Espectáculo quieren sumamente venir, encantadísimo. recomendable. Yo me nazco, relatos de infancias, espectáculo para adultos. Viernes 27, agotado. Sábado 28, 20 y 30 horas, Alquimia Centro Cultural Ravignani 1408 en Palermo. Métanse en Alternativa Teatral y busquen Yo me nazco y van a ver a esta mujer que tenemos aquí presente, a Marcela Ganapol, otra amiga que tengo ahora. Un montón de Bueno, gente, amiga. Qué lindo el programa, el sendero cultural. muchas gracias, Besito muchas gracias, grandote. ¿eh? Hasta la próxima. Chao, Chau, chau. Marcela. Bueno, nos vamos despidiendo. Eduardo Ferreira estuvo en la operación técnica. Gracias, Edu. Muchísimas gracias. No te olvides de enviarme al mail el programa. La última molestia que te hago en el día de hoy. Te mando un abrazo grandote. Ha sido muy, pero muy, muy generoso. Y si querés, y si tenés tiempo, podés ponerlo al señor Sandro en Viña del Mar en el año 1975, haciendo Me juego entero por tu amor. Gracias. Hasta la semana próxima. Que tengan muy buena semana.